Bueno, kaixo, egunon, gu era berria kooperatiba gara eta San Jose de Calasanzeko gizarteratze goi mailako zikloaren ikasleak gara. Hemos hecho eventos en los cuales pues hacíamos todo tipo de actividades, pues como podían ser rifas, podía ser el pin solidario, también ejecutamos un vídeo lanchero online, también teníamos una venta online dentro de la propia página donde se vendían juguetes, recursos artesanales, artículos pues, originales. Y bueno, pues como todos los años hacíamos la lotería de Navidad aquí en el colegio, que tiene bastante éxito. Y por otro lado hicimos diferentes rifas y sorteos que eran pues la mítica cesta de Navidad con productos para cenas y para los comidas de Navidad. Hicimos la cesta electrónica que incluía un patinete eléctrico y diferentes productos electrónicos, que fue la que más éxito tuvo. Y por otro lado hicimos un sorteo de una noche en un hotel más un spa, que fueron donaciones que nos hicieron las empresas para nosotros poder hacer el sorteo. La cooperativa general del tándem de la clase en general era Berría, pero luego dentro de ella había diferentes sedes. La UNH hacía rifas y loterías, mi 88 y la Berría se enfocaba un poco más en el pin solidario y en hacer pues, en la vía de abajo, el enchero. Luego la otra sede se amueblaba en el hecho de hacer las cosas artesanales y todo el tema decorativo. Era Berría surge a raíz de lo que llevamos realizando en San José de Calasanz durante alrededor de 10 años, que era un rastrillo solidario, y este año por tema protocolo COVID no hemos podido, entonces nos hemos reinventado haciéndolo todo online. Para hacer la promoción, pues este año no podíamos ir de clase en clase, entonces lo que tuvimos que hacer es una circular que entregamos a las clases infantiles en el caso del PIN navideño, para que las familias se enterasen de lo que estábamos haciendo y luego pues comunicado mediante redes sociales, Facebook, Instagram, y nos complementamos con las ONG, bueno, con las cooperativas con las que íbamos a trabajar, tanto del centro como de fuera, y nos dieron un poco de visibilización también en pares, etc. Además de ello colgamos carteles por todo el colegio, haciendo referencia a todos los sorteos y cosas que teníamos. Bueno, pues nosotros y nosotras principalmente hemos creado este proyecto pues para donarlo a una asociación que lo necesitase en ese momento. Entonces, pues nosotros al final recaudamos 3.200 euros y lo repartimos entre el comedor social de Baracaldo y la hostelería Santucci. Bueno, en estos momentos ya sabemos todos y todas que es un momento difícil, pues este año decidimos eso. Entonces, pues bueno, nosotros queríamos agradecer a todos los compañeros y compañeras de clase que no han podido venir hoy, pero bueno, por su gran esfuerzo y trabajo, también al colegio, al centro, por ayudarnos y apoyarnos en todo lo que han podido, porque al final la situación no es idónea, pero bueno. Y sobre todo también a los conserjes del colegio, a Raúl y a José, porque en todo momento han estado pues, intentando ayudarnos en todo lo que han podido. Estamos muy contentos y contentas y agradecer a la técnica porque la Berría ha ganado el premio al emprendimiento social, así que les queremos.